Yo soy así dinámico también como nuestro amigo Gustavo. Estamos en presencia de una de las transformaciones económicas más importantes en la historia de nuestras vidas y se llaman las criptomonedas. Estamos en presencia a la vez de una de las crisis más impresionantes que hemos vivido en la historia de nuestras vidas, hiperinflación. A mí me gusta surfear. De hecho, tengo como 25 años surfeando y he surfeado olas muy grandes. No me atrevo a entrar en Nazaré. Nazaré es una playa que tiene unas olas de 120 metros. Eso es en Portugal. Me encantaría ir a ver, a tomar fotos, pero no me atrevo a entrar en esa ola. Creo que estamos ya dentro del mar, y visualícense así, y tenemos una tabla, tenemos muchas tablas de salvación. Yo no les voy a hablar de números, no les voy a hablar de cifras, porque creo que la academia es, o sea, espectacular. Yo estoy aquí babeado viendo cómo nos pintan esta imagen, en dónde estamos parados. Ahora, yo como director de una escuela, tengo que ser visionario. Tengo que ayudarles a ustedes a tener una visión de cómo vamos a salir de aquí. Nosotros tenemos una misión de ayudar a 1 millón de personas a salir de la crisis con las criptomonedas. Si 1 millón de personas en Venezuela genera un ingreso entre 20 y 100 dólares mensuales, que se puede hacer con criptomonedas, puede ayudar a bajar un poquito la crisis. Como dice el Papa, con hambre no se puede rezar. Con hambre no se puede hacer planes. Bueno, vamos a ver qué plan hacemos. No, necesito sobrevivir. Y si llevamos esto que es micro a macro, un hotel necesita sobrevivir. Una agencia de viajes necesita sobrevivir. No me puedo llevar la agencia de viajes a Panamá. Puedo abrir una sucursal. ¿Por qué no? Eso es buena idea. Pero yo también amo Venezuela. Me he ido 2 veces. Y he regresado por múltiples razones. Y parte de nuestra misión también es hacer que 999.999 venezolanos, talentos, regresen. Ya logré que regresara uno. Gracias, Ricardo, por regresar. Y logré que regresara por una sencilla razón. Esta transformación del dinero que se llama criptomoneda, que la mayoría de nosotros lo conocimos por un famoso Petro, ¿no? El 15 de diciembre del año pasado, en una locución nacional, el presidente lanza el Petro y dice, es una criptomoneda y vamos a minar y vamos a hacer esto. Yo por primera vez en muchos años aplaudí. Yo estaba en Margarita, en casa de una tía, y casi me lanza por el piso 14 hacia abajo. ¡Tú ahora eres chavista! Tía, ya va. Las criptomonedas, yo vengo trabajando con esto desde hace algún tiempo, y ahora me permite salir del closet y decir, ¡yo también! ¡Me encantan las criptomonedas! ¿Ok? El Petro, como dije aquí hace algunos... ¿Quién estuvo en la presentación que hice hace como un mes, más o menos? Un hijo no tiene la culpa del padre que tiene. El Petro, a pesar de las sanciones, a pesar de que va a ser complicado, puede ayudarnos como dueño de la pelota a jugar. Como dueño de la casa de la Barbie divorciada y todas esas amigas que tenías, que tú decías, no quiero jugar mucho con ella, pero es la dueña de las muñecas. El Petro es el dueño de la pelota. Vamos a jugar con él. Permite las regulaciones, la gaceta oficial que ha hecho el gobierno, nos permite el uso de las criptomonedas someramente. O sea, las regulaciones siempre van mucho más lento que las transformaciones económicas y que las transformaciones en tecnología. Las criptomonedas son una tabla de salvación, no son la tabla de salvación, pero son una tabla de salvación frente a la hiperinflación. Porque ¿qué es lo que primero quieres hacer? Salvaguardar tu patrimonio y manejar el día a día. Si tú permites que tu empresa reciba pagos en criptomonedas, un hotel, una agencia de viajes, una aerolínea, puedes tener una moneda dura, sobre todo si estamos hablando de Bitcoin.
si estamos hablando de Ethereum, dependiendo de qué tipo de moneda. Hay 1640 criptomonedas. El Petro es una criptomoneda. Pero puedes recibir pagos ya, porque técnicamente se puede hacer, tenemos la tecnología para hacerlo, independientemente de que tu empresa sea una empresa jurídica, porque existen carteras de criptomonedas jurídicas que tienen varias firmas y reciben varias criptomonedas. Nosotros vamos a estar en la feria, estamos en el stand de Avavit y a través de Yetasa estamos dando unos cursos prácticos de criptomonedas. Y creo que la hiperinflación y el amor a Venezuela, ¿okay? O sea, dentro de esa crisis, el amor a Venezuela pasa por estudiar, pasa por educarnos. Y yo sé que es difícil para algunos el proceso de descapitalización, y no descapitalización económica, sino intelectual. Cuando yo hablo ante contadores, cuando hablo ante economistas y les digo, esta es una de las transformaciones del dinero más importantes de la historia de nuestras vidas, dice Luis, yo tengo 10 años estudiando economía, yo tengo 20 años estudiando y siendo contador, ¿qué transformación que nada? Las criptomonedas y la tecnología blockchain, que estuve hablando con la doctora antes de la charla y ella está fascinada también con las tecnologías, va a transformar y va a descapitalizar mucho conocimiento. Es decir, tenemos que volver a la escuela, tenemos que volver a aprender a manejar el dinero. Y estoy de acuerdo con Gustavo también, todo comienza en la familia, en la casa. Por supuesto que muchas personas se fueron del país y necesitan enviar dinero a nuestros abuelitos que sí se quedaron. Vamos a ayudarlos a hacer las remesas a través de criptomonedas, es muy sencillo, a través de Bitcoin, Ethereum y cualquier otra criptomoneda, hacer remesas cuesta una fracción de lo que cuesta hacerlo por Western Union. Y les voy a dar un dato, que no traje láminas, pero les voy a dar un dato. En Venezuela se manejan 850 bitcoins a la semana a través de una página que se llama Local Bitcoins, en donde usted puede comprar bolívares, bitcoins, y puede agarrar bitcoins y transformarlos en bolívares. Es una plataforma de subasta. 850 bitcoins a la semana. Son cerca de 7 millones de dólares semanales. Ya los mercados, mejor dicho, la gente está aprendiendo que a través de las criptomonedas se puede enviar remesas a Venezuela y se puede sobrevivir. Yo creo que aquí la palabra clave en hiperinflación es cómo la sobrevivo. Como si estoy metido en Nazaré y hay unas olas de 100 metros y yo estoy montado en mi tabla, ¿cómo sobrevivo? Número uno, tesorería. Estoy también de acuerdo en eso. Creo que el departamento de tesorería de cada una de sus empresas tiene que ser la vedette. Número dos, añadir nuevas formas de pago, como por ejemplo, criptomonedas. Tenemos regulación para eso. Los contables están trabajando como locos para ver cómo agarramos ese marciano que se llama criptomoneda. Ah, ¿qué es? ¿Un activo? ¿Qué es? ¿Es circulante? No, olvídense. Si llega un marciano acá, no definámoslo como vertebrado, invertebrado, mamífero. Es un marciano. Entonces, es un nuevo activo, es una nueva forma de pago. Débito, crédito, efectivo, cheque yo creo que ya, ¿no? Pero también existe, y el quinto, criptomoneda. Ahora, cuando entras en esa forma de pago, criptomoneda, hay 1640 criptomonedas en las cuales la persona te puede pagar. Y un turista que venga de Alemania, un turista que venga de Hungría, un turista que venga de Inglaterra, puede pagarte en criptomonedas online y pagar por algún servicio turístico que tú prestes, por algún viaje en los Roques, por un sistema de pesca que sea fabuloso, que tú puedas hacer en el Orinoco, te puede pagar en criptomonedas online. Es una forma de salir de la crisis. En nuestra economía familiar, tomen en cuenta las criptomonedas, el Bitcoin sobre todo, como guarda de valor. ¿Por qué? De las tres funciones que tiene el dinero, lamentablemente la guarda de valor, el bolívar,
raspó. Pero el dólar también está raspando poco a poco. Y el euro, eso significa que son monedas que tienden a tener inflación y no guardan valor por periodos largos de tiempo. El Bitcoin y algunas criptomonedas pueden ayudar en el tema de guarda de valor como unas tecnologías muy nuevas y porque están programadas para ser antiinflacionarias. Yo creo que para surfear la crisis tenemos que tener primero confianza en nosotros mismos, y la confianza viene de estudiar. ¿De estudiar qué? Estudiar mi negocio. Si tú estás en el negocio hotelero por más de 20 años, en el negocio de agencia de viajes por más de 30 años, el problema es que puede ser que creas que te las sabes todas. Señores, estamos en presencia de la transformación del dinero más importante de la historia de nuestras vidas. Hay que estudiar. Es una nueva economía digital. Vamos a aprender cómo surfear con esta tabla nueva. De repente esta tabla, oye, tiene un giroscopio, no permite que nos caigamos. Vamos a aprender sobre esta nueva tecnología y añadir a lo que ya venimos haciendo que sí funciona. Porque los hoteles funcionan, las agencias de viaje se han mantenido, las aerolíneas, pese a dificultades, problemas, siguen volando. Y adivinen qué, la gente sigue queriendo irse de viaje. Ayer Alejandro Tobar, mi amigo, me estaba contando sobre Capadocia y cómo se quedó en una cueva y después se montó en un globo. Yo dije, yo quiero hacer eso también, yo quiero viajar. Y adivinen qué, la gente que vive fuera de Venezuela sueña con pasar la Semana Santa en Margarita. ¿Cierto o falso? Y si esa gente tiene criptomonedas, ustedes pueden recibir pagos de boletos aéreos, de reservaciones de hotel en criptomonedas. ¿Va a ser fácil? No. ¿Va a tener resistencia de la banca internacional? Sí. ¿Es hackeable el Bitcoin? No. ¿Te pueden sacar el dinero de la cartera de Bitcoin? Sí. Hay que aprender una cantidad de cosas nuevas. ¿Puedo tener la misma clave para todo? 1, 2, 3, 4, porque así no se me olvida. No. Surfear la crisis no es fácil. Hay que tener preparación. Para ser surfista tienes que saber nadar muy bien en el mar, tienes que saber técnicas de surf y tienes que aprender sobre las mareas. Cuando alguien me pregunta qué tengo que saber para surfear, le digo, tienes que saber esas tres cosas. En hiperinflación, en unas olas gigantes, tienes que prepararte nadando bien, tesorería. Tesorería, la vedette. Número dos, aprender nuevas técnicas para recibir pagos. Criptomonedas es una de ellas. Y la tercera, estudiar. ¿Por qué? Porque el cliente final se está poniendo cada vez más quisquilloso, más difícil de conseguir. Si tú le das facilidades a él en formas de pago, no hay problema. Teníamos el caso de estudio en uno de los últimos cursos. Unos turistas, unos venezolanos que viven en Madrid, tienen muchos bolívares y quieren ir al Mundial. ¿Quién no quiere ir al Mundial? Lo siento los italianos, yo sé que no. Pero, ¿quién? Y los chilenos. Entonces, ¿quiénes quieren ir al Mundial? Está en Madrid, quieren ir a Moscú, pero tengo muchos bolívares. ¿Cómo hago? Madrid, Moscú, Moscú, Madrid, perfecto. Y allá al hotel y todo eso. ¿Y qué hago con los bolívares? Yo le dije, es muy fácil hacer. Agarra los bolívares, los transformas en Bitcoin a través de los sistemas que nosotros te vamos a enseñar en minutos, y luego que estás en Bitcoin, pasas a rublo directamente si tú quieres. Le pagas directamente a Aeroflot. Aeroflot todavía existe, ¿verdad? Le pagas directamente a Aeroflot. Y ya, hicimos el cálculo y por boleto se estaban ganando $200. ¿Por qué? Porque la transferencia del dinero permitía de alguna manera que el boleto saliera un poco más económico. ¿Es posible entonces surfear la crisis? Hay que utilizar el ingenio. Ustedes son emprendedores. Los emprendedores tienen esa característica y nos las ingeniamos para sobrevivir ante una de las crisis más grandes de la historia. Ayúdenme, por favor, a llegar a 1 millón de personas con esta información.
Las criptomonedas son una tabla para surfear la crisis en todas las áreas de negocio, no solamente en el turismo, incluso en la banca, porque los bancos que se adapten y entren con el tema criptomoneda van a sobrevivir a la crisis que viene bancaria. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Estoy aquí para las preguntas. Excelente. Excelente, Luis Rafael. Muchas gracias.